Saludos, mi gente. Saludos desde La Cubeta, una vez más, por las bellas y preciosas calles de Puerto Rico, de camino a Mayagüez. Esta vez vamos a un restaurante llamado El Balcón del Tío Mon. A este tipo de restaurantes yo le suelo llamar Hidden Gems, una gema oculta, porque no está en áreas totalmente comerciales donde tuve muchos restaurantes, sino que están ocultas en los montes o en sitios donde hay muchas casas, metido entre las casas. A eso yo le digo Hidden Gems. Anyway, me encuentro esta vez aquí con un invitado muy especial, Alex Pokémon. Saludos, mi gente, aquí en La Cubeta para darnos unas alteras en esta joyita en la zona rural de Mayagüez. Vamos para ahí a comer. Alex, tú nunca has ido, ¿verdad? Yo creo que tú no eres de ir a comer mucho por ahí, ¿verdad? No tiendo a ser muy así de restaurante. Él es fanático de los chinos. Carne frita, mucha carne frita. Mucha carne frita. Anyway, vamos para allá. Cuando lleguemos al lugar, pues le enseñaremos algunas imágenes para que vean cómo es eso allí. Y pues, nos vemos ya mismo. Bueno, llegamos ya aquí a El Tío Mon. Enfócate aquí para que veas. Lo raro y lo curioso, por lo cual yo digo que esto es un hidden gem, es que esto está en el medio de casas, como un barrio del quemado. Es el quemado, no el quemado. Eso aquí en Puerto Rico se habla así, quemado. La S te las come, la R las cambias por L. Eso es aquí, así, como debe ser. Anyway, esto aquí en el sector del quemado. Y le digo que es un hidden gem por eso. Porque, pues, está en el medio de casas. No está en una zona comercial. Eso es lo que está cool. Eso es lo que en verdad hace que este sitio sea especial. Y abre solamente viernes, sábado y domingo. Anoten el dato. Como quiera, abajo en el video va a estar el link de la página en Facebook para que lo vean. Y otra cosa que quiero anunciar, mira, estamos estrenando la camisa oficial de La Cubeta del Lechoneo. Esto es gracias a Mundo Sublimación, que también voy a dejar el link en la descripción de este video. Así que anyway, vamos a dejar de hablar y vamos a comer. A eso venimos, a lechonear. Vamos para allá. Bueno, Ale, ¿vas a comer? ¿Tienes hambre? ¿Desayunaste? ¿No desayunaste? Bueno, yo no desayuné porque vine a lechonear. Así que vamos ahora al Tío Mon. A darle. A meterle. Esto es un animalito. ¿Cuánto tú mides? 6'2". 260 libras aproximadamente. Así que ya tú sabes, aquí yo voy a tener una competencia muy dura. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a meterle caña. A veces los estómagos pequeños sorprenden. Ya que se está dando la cervecita, ya pedimos la comida, pero le vamos a hacer una historia aquí para ustedes. Mira, estoy viendo el menú y sale algo que se llama almohadas de harina. Y nosotros pensamos, pues, ¿serán unas almohábanas? ¿Lo habrán escrito mal? Pero resulta que yo le pregunto a la mesera, es más, Ale, les va a decir lo que es. ¿Y qué es lo que me contesta la mesera? La mesera nos responde, almohaditas de maíz rellenas de corned beef. Exacto. Automáticamente eso fue un trailer. Sí. Exacto, yo dije, pues ella me dice, pues estos son son harina de maíz con fritas, pues con beef por dentro. Y yo, dame eso. Automático. Es que el corn beef es nativo. Es más, aquí todo el mundo tiene historias que contar. Yo te aseguro que todo el mundo aquí en su vida ha tratado de abrir una lata de corn beef y se le rompe la llavecita a mitad. A ti, ¿se te ha roto la llave a mitad cuántas veces, Ale? Una infinidad de veces, y sin contar las que la esposa mía, saludito si me ves por ahí, sí, que me manda a abrirle también la latita. Ya a este punto deberían abrir un negocio de que saque copias de esas llaves, de llavecitas de corn beef.
De verdad que yo me pregunto por qué, estando en el 2022, la corned beef no se busca una manera diferente de abrir la lata. Es más, que la sellen completa, yo uso un abre lata. Es más fácil y más funcional. O como la salchicha que tienen el abridor, pero todavía usan ese formato de la sí, llave. Sí, como la salchicha, es como una latita de mira, ahora que abre. Sí, recientemente yo comí hace poco un pollito que venía en lata y eso tenía su propia llavecita para abrir y todo. Ahora, pero el corned beef sigue siendo enlatado de la misma manera. Siempre, a todo el mundo se le hace el bolloco ese y lo que hacen es una trenza. Y ahí volvimos a... El mundo evoluciona menos la corned beef. Exacto. Es más, ustedes vieron el juego del calamar, uno de los jueguitos del jueguito del calamar debe ser abrir una lata de corned beef. Llegó la entrada, la almohada de harina. Eso es harina de maíz y dentro están rellenas con corned beef. Miren eso. Eso se ve hermoso. Eso es un sorullo, es como un mini, un sorullo cuadrado pequeño que lleno de... Un sorullito cuadradito con corned beef. Corned beef, exacto. Sí. Anyway, ten el honor, prueba y me dice. Vamos a darle caña, vamos a darle choniel. Zumba, zumba. Definitivo pasa la prueba. Sí. Sí. Pero tú sabes, blandito, el corned beef está poderoso. Está en su punto, bueno, está en su punto. La carnecita no rechina, sabe como debe saber, con buen gusto. Se siente crujiente como un sorullito. De hecho, es la mejor mezcla, básicamente, un sorullo con corned beef. Sorullo con corned beef, ¿verdad? Yo nunca lo había pensado. Y algo tan sencillo, porque eso está en las casas boricuas desde siempre. Lo que es corned beef, las salchichas carmela, el jamón picado, todo eso siempre está aquí, tú sabes. Yo espero que lo hayan abierto el corned beef con la llavecita. Es más, ya sabes, ahora vamos a hacer unas quellenas de jamón picado. Nada que ver, ¿verdad? Ahora con una combinación un poco rara, pero pues quién sabe, aquí la gente ya se inventa, todo ya te venden mofongos en vasos, así que qué demonios. Anyway, vamos a esto. La almohadita. Es como yo digo, si van a probar algo, pruébenlo grande. Se dan el medio chujacazo o mételo entero. Dime ahora. Miren el diablo. Diablo. Sorprende, sorprende. Mira. Ahí está. Aunque no se ve rojo como el corned beef, pero pues aparentemente es corned beef. A mí me saben buenas. Pero tienen el diablo. Anyway, la prueba, la entrada está aprobada. Y aquí tenemos el signature, o sea, el plato que distingue este restaurante, que es la crema de monte. Esto es como un caldito, como si fuese un caldito de sancocho o salcocho, yo no sé cómo ustedes le digan. Salcocho, sancocho. Yo le digo sancocho. Y adentro tiene, mira, bolitas de pegado. Pegado, no con. Con. No con, como en República Dominicana, que pues son mis hermanos los de allá, de Santo Domingo, de República Dominicana. Pero la lógica es que si se queda pegado a la olla, es pegado. Con, yo no sé qué es eso. Yo no sé cuál es la lógica con, pero el pegado tiene lógica porque se queda pegado en la olla abajo. Y se queda pegado junto, claro, también. También es, para mí es este pegado. Bonito de pegado. Bueno, dale el bite, dale el bite. Mira eso. Eso te tienes que dar la bolita pegada primero. Está volando humo, vamos a ver. Ah, ven cayendo. Hasta los ojos se me aguaron. Está bien caliente, pero está bien rico. Mira ese caldito, ¿verdad? Naranja, esto es toda la vida. Ese colorcito y esa textura se ve súper bueno. Esto está como un sancocho de revivir, pero una resaca de estas que te das bien satánica. De esas, eso, esto está para revivir después de una resaca. Es más, esto revive hasta los muertos, es otra cosa. Definitivamente tienen que venir a probarlo. Bueno, aquí ya les va a probar la crema de monte. Bueno, aquí con... La bolita de pegado. La bolita de pegado con para mis amigos desde la República. Vamos a saborear la famosa crema de monte. Aquí vamos. Calentito. Oye, pero la textura bien buena. Sí, un pegado bien bueno. Y el ajocito, bueno. El caldito súper rico. Aquí te voy a dar un repeat. Porque de verdad que está. Como dice Grito, todo revive muerto, de verdad.
son la cura de muchos males. Acho, esto es un hospital, olvídate que esto COVID, olvídense de la vacuna. Vengan para acá, para Tío Mon, y aquí se van a curar. Exacto, los hospitales deben servir esto para recibir a la gente allí, porque te dan esa gelatina sin sabor, que yo no sé a quién le gusta, porque esas son las clásicas historias de todo el mundo. Ay, me dieron ahí una gelatina que sabía más mala. Eso no falla, todo el mundo habla de las malas gelatinas. Pero la carne sin, la comida sin sabor de los hospitales, que te dan el arroz y la carne sin sabor. Sí, sí, sí. No. Doctores, médicos de Puerto Rico, sistema médico de Puerto Rico, por favor. Estamos en una época, ya la pandemia se está acabando, pero una recomendación acá desde parte de la cubeta de Gilius. Pasen por el Tío Mon, búsquense en una cremita de monte y yo les garantizo que la tasa de contagiados baja. Les va a bajar. Ya le dimos la cura al COVID. La crema de monte del Tío Mon en Mayagüez. Ya lo saben. Bueno, mi gente, es que llegaron ya los platos principales y prácticamente pedimos lo mismo, pero hay que enseñarlo. Bueno, Ale, ¿qué tú pediste ahí? Hacho, la pechuga rellena con el cream cheese y los tostoncitos. ¿La pediste rellena de amarillo o de mofongo? Mofongo. De mofongo. Aquí está. Los tostoncitos no pueden fallar, la pechuga rellena de mofongo, el mayo quechu, la vida. Yo pedí lo mismo, así que aquí les enseño mi plato. La diferencia fue que yo no pedí cream cheese. Pero anyway, aquí vamos a ver a Alex probándolo. Bueno, Alex. Modo lechonero. Zúmbale. A mano limpia, sin tenedores. Modo lechonero. Venimos lechoneando hasta la finura. Sí, es verdad, eso es parte de... La verdad es que... Enamora. 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 ¿Cómo te hacemos fongo? De verdad que sí. Está bien rico, de verdad. Me extrañó cuando me dieron el cream cheese. Pero dijiste un punto clave de lo que es el lechoneo. Aquí estamos en contra del comemieldismo. No, seguro. Entonces, mira, los cubiertos están aquí, pero esto es puertorriqueño. O sea, aquí se come, mira. O sea, esto es una página humilde, de pasarla bien, de vibra positiva. Como las noticias, con R. Bueno, vamos a probar yo, que me toca mi turno. Vamos a darle. Esto es rápido, esto es sin pensarlo. Está muy bueno, el aroma posteado. Se ve muy bueno. ¿Verdad? Esto es como probar comida de abuelita. O sea, que si te gusta la comida de la abuelita, te va a gustar esto. Esto es como que cocina clásica, boricua, de abuelita, de todos estos tiempos, de cuando éramos chiquitos. La diferencia es que es un poquito más... Más de restaurante, más fino. Más fancy. Más fancy. Bueno, con el permiso que yo voy a lechonear. Bueno, Ale, ya que vas por ahí, ya... No, aquí, no a mitad de plato, pero ya has comido bastante. Lo sientes como si te estuviese cocinando tu abuelita o... Tiene ese toque. Ese toque clásico, ¿verdad? Tiene un toque así como hogareño. Y el hecho de los tostones y la ensaladita verde le da ese toque como exactamente como la abuelita. Esa es la experiencia, se supone que está aquí en el campo, estilo de antes. Pues, y la cervecita que no puede faltar, ¿verdad? Para faltar. Promoción no pagada, pero. Está tapada, no te preocupes. Henneken, patrocíname. Y ya empezó a llover. So, qué mejor que estar en la isla y comer en un balconcito con la lluvia y el fresquito. Eso no tiene precio. Para los que me vean de Estados Unidos, que sé que tengo un par de seguidores de Estados Unidos, en verdad, pues, les dedico este momento porque sé que les hace falta. Eso es parte de ser boricua y tú lo sabes. En verdad que sí. La lluviecita, el sonido de las gotas en las matas, como, en los palos. Como el zin, no sé si... Sí, hay el zin. Hay el techito, el techito zin. Clásico, sí. Anyway, esto es para ustedes, los de la diáspora. Llegó el postre, la parte favorita de mucha gente aquí. Se ve apetitoso, pero que mira la cara. Anda, malda. Mira. Boom. Cheesecake frito
con helado de vainilla. Eso está como en una... Como, eso está frito, pero está el cheesecake dentro de una masa de estas de burritos, de harina, de trigo. Una plantilla. Está dentro de una plantilla frita. Y por lo que veo tiene azúcar, canela. Sí, como si fuese un churro y adentro queso crema, que es el cheesecake. Todo es cheesecake frito. Y bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Eso así a mano. Una dipiado. Lecho, dipiado en helado. Lechoneo. Sabe como los churros. Exactamente. Pero imagino que el queso es como un quesito de panadería. Es como un quesito mezclado con un churrito. Porque el sabor es como churro por la canela y el azúcar. O sea que no nos venden como cheesecake frito, pero podemos decirle quesichurro. Un chufrito. Un chufrito. Quedó ready. Yo le diría quesichurro. De igual manera sabe muy rico, de verdad. Vamos a darle. Bueno, a mí todo el mundo me conoce, yo creo, en lo grande. Tiene que probar, tiene que haber chascacazo grande. Aquí está la cucharota de helado. Se la zumba ahí bien poderoso. Ahí, eso es, ya tú sabes, a lo lechón, como se supone que sea aquí en este canal. Y le zumba sin miedo. ¿Cómo estás eso, Elito? Si no vives hasta en el helado, de verdad que te estás perdiendo una experiencia religiosa. ¿Y el sabor? ¿Te sabe como churrito? Sí, bien. Exacto, como te dije, esto es un quesichurro. Está exagerado, mira. Mira la boca, como los lechones. Pero así se supone que sea. De verdad que está brutal. Esto es el quesichurro. En verdad es un cheesecake frito, pero nosotros le vamos a decir el quesichurro. Y yo sigo con mi chufrito. Seguimos informando. Bueno, mi gente, por lluvia, estamos haciendo aquí el review en el carro y vamos a hacerlo allí en la gran vista que teníamos en el monte allá arriba. Pero pues, llovió, no podíamos hacerlo, así que estamos aquí dentro del carro. Y aquí Alex les va a dar su review lechonístico. Bueno, de parte mía, lo que les puedo decir es que, primero que nada, de parte mía yo le doy los 5 lechoncitos, empezando por las almohaditas de corned beef. Eso estaba bien rico. Las pechugas rellenas con mofongo y cream cheese estaban muy buenos. También yo le doy los 5. De verdad, yo soy bien bondadoso. Yo le doy 5 a todos. Sí, Ale, pues, el paladar de Ale es bastante bondadoso. Yo soy bien gustoso en esa cuestión. También cabe añadir que me encantó el aspecto de que me sentí fuera de la ciudad. Me sentí fuera del bullicio. E incluso la lluvia, en vez de convertirse en un problema, amenizó el momento, porque se sentía una paz, se sentía un fresquito. Ahora mismo que hace unas calores que están por encima de los 100 grados. De verdad que yo pues recomiendo la experiencia. Deberían de darle la oportunidad y pasar por allí, que de verdad les va a gustar. Y sobre todo si buscan paz, armonía y este ambiente, qué sé yo, como de campito, y ese saborcito como de la comida de abuelita, pasen por el balcón del tío Mon. Bueno, llegué a mi review. Es sencillo. Esto es un hidden gem, como yo digo. Esto está escondido pues en el monte, en el barrio El Quemado de Mayagüez. Ahí va mucho la gente de la Universidad de la Antillian, mucha gente que estudia enfermería va ahí. Y pues es porque es un sitio cerca y porque esto está monte adentro. Y la comida, pues, la realidad es que, pues como yo digo, no esperes una alta cocina criolla, como estos restaurantes modernos que siguen siendo criollos, pero te cocinan con mucho yerbajo y mucha cosa. Es más normal como cocinaban nuestras abuelitas. O sea, que no es malo, no te voy a decir que, que él es buenísimo y este no. Lo que pasa es que si tú quieres como que acordarte de cómo cocinaba como tu abuela, este sitio en el campo, con lluvia, había un par de gallitos por allí sueltos,
pues vas a tener esa experiencia. No vas a tener como una alta cocina de este sitio que ya viene y te lo mueblan bien exagerado para hacer una fancy cuisine criolla, como yo digo. Pero no, como quiera, está buenísimo. O sea, se lleva los 5 lechoncitos porque la realidad es que el único sabor que yo puedo describirle a todo es que era como comer en casa de tu abuela cuando tú salías de la escuela. Bueno, la gente de nuestra generación. Los que nos recordamos de esos tiempos. Porque aquí hay gente que ve estos videos que pues no es lo mismo, que son gente mucho menor que nosotros. Pero para los tiempos de nosotros, cuando tú salías de la escuela, que te cuidaban en casa de tu abuela, o tú llegabas de la escuela y tu mamá ya tenía ahí la cocina hecha, pero nunca tu mamá le llegaba a tu abuela. So, pues, en realidad es como probar la comida de la abuela, no te puedo decir otra más. Tienes que ir a probarlo. Ah, y no te olvides, la cremita de... Ah, la cremita de monte. La cremita del monte. Si ustedes van ahí y no piden una cremita de monte, no fueron. Así que acuérdense en eso pedir la first try. Un dato updated es que antes la regalaban por la casa, cuando tú ibas te la daban de entrada. Pero ya no, ya hay que comprarla. Pero en realidad vale $3, que no está muy cara, así que pueden pedirla. De ahí no pueden irse sin probar una crema de monte. Y los vale completamente porque eso es algo que definitivamente, si te sientes mal, si andabas en resaca, si estabas enfermo, cualquier molestia, malestar que tú sintieras, te comes esa cremita y vas a quedar nuevo. Eso que vive muerto, que vive que saca, te quita hasta el COVID. Anyway, 5 lechoncitos, nos disfrutamos este lechoneo. Hasta el próximo video.